presencia. Primero para, como cada día, darles cuenta de la evolución de la pandemia en la ciudad y en el área sanitaria. Ayer tuvimos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ministro de Salud y consejeras y consejeros de Salud, y yo como presidente de la FEN, en el que se nos informó del estado de las vacunas y de la evolución que están teniendo, de los países que ya están dando sus autorizaciones para la utilización y que en la expectativa de la Unión Europea serán una a finales de este mes y la otra a principios del mes siguiente, por tanto que vamos a disponer de vacunas en un tiempo ciertamente muy breve, que es la mejor cuestión para hacerle frente a la pandemia, al lado de que no hay que cantar nunca victoria y durante un tiempo seguiremos con medidas de salud, de distanciamiento y con la prudencia. Bueno, ayer la evolución sanitaria en la ciudad de Vigo volvió a ser francamente buena. Saben ustedes que anteayer habíamos bajado 22 puntos en la incidencia acumulada por 100.000, pues ayer bajamos 11,7. Y esto es una caída muy fuerte. Significa que en este momento el nivel de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 en Vigo es de 177,3. Y este es un resultado ya que sigue bajando de la forma en la que deseamos que esté haciendo. Hombre, nos gustaría que fuera 40 o 50 cada día, pero es una velocidad muy importante. En el resto del área sanitaria, ayer fue un buen día. Saben ustedes que habían subido 5 puntos anteayer, ayer bajaron 19,6. El resto del área sanitaria está en 251,1 y Vigo está en 177,3. Todavía Vigo tiene en torno a 80 puntos menos de nivel de contagio por 100.000 habitantes que el resto del área. Y el área está en promedio en el 212,3. Vigo tira hacia abajo y otras zonas del área sanitaria tiran hacia arriba. Por tanto, estamos teniendo una buena evolución, es una buena noticia. Y como saben, pues hasta que estemos en tasas de 50 o de 25 hay que mantener la prudencia, el cuidado y la cautela. Y de hecho hay que mantenerla siempre. En tanto no tengamos la pandemia erradicada, que eso tendrá que ser con las vacunas y con el tiempo, pues hay que permanecer en la prudencia. Pero fíjese y fijaros bien, ¿no? El esfuerzo da resultado. Que en la ciudad hayamos bajado ayer casi 12 puntos por 100.000 habitantes, ¿verdad? Es un dato muy alentador, que ayer, anteayer hubiera sido casi 20 puntos, es un dato muy alentador y por tanto yo tengo que seguir recomendando prudencia y cautela. Distancia social, no hacer reuniones, no nos confiemos, el virus es tremendo. El virus es de un contagio altísimo. Su especialidad es contagiarse. Y a partir de ahí, pues claro, cuando uno está contagiado ya no hay solución. Y la enfermedad para alguna gente es muy dura. Para mucha gente significa la vida, desafortunadamente. Pero para mucha gente significa un enorme sufrimiento, aun cuando la sobreviva. Y no nos dejemos llevar porque hay asintomáticos que no padecen con la enfermedad. Es cierto, hay asintomáticos. Pero los que son sintomáticos, en gran mayoría lo pasan terriblemente mal. Y un número elevado muere. Así que hablemos de eso. Hablemos en la pandemia que muere gente. Y que muere nuestra gente. Mueren nuestras abuelas, nuestros abuelos, mueren los familiares. Muere la gente cercana. Y esto no lo podemos tolerar. No podemos tolerar que siga este ritmo de fallecimientos. Y por tanto, mucha prudencia y mucha cautela. En el ámbito del convenio con el rector de la universidad, con Reigosa, es un convenio mediante el cual el ayuntamiento le cede a la universidad 350.000 euros para que la universidad lo aplique con criterios de política social. Pues
que nadie quede excluido de estudios por falta de recursos, becas de comedor para los que y las que necesiten comer arriba y no tengan recursos. Queremos, en suma, garantizar la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Nosotros le entregamos los 350.000 euros y los que hacen la asignación será la universidad. Y nosotros le decimos que en las ayudas hay que tener en cuenta el nivel de renta de las familias. Por supuesto, habrá otros criterios adicionales, ¿no? Pero el nivel de renta es muy importante. Queremos que estos 350.000 euros sean para política social. Y fíjense ustedes, ¿verdad? Porque estos 350.000 euros no están contabilizados en política social, pero son política social. Muchas veces yo le digo, nosotros tenemos la política social más importante que se hace en ningún ayuntamiento de España. Pero no todo está en el Departamento de Política Social. Estos 350.000 euros, que es para beca de comedor en la universidad, que es para permitir estudios, que es para garantizar las condiciones de estudio de los que no tienen recursos, pues se paga desde educación, no se paga desde política social. Y por tanto sí que continuamos con nuestro proceso de ser la ciudad de España con la más importante política social. Bueno, ayer pernoctaron en hostales y en hoteles en la ciudad de Vigo 32 personas. Dos personas volvieron a su ciudad de origen y, por tanto, tenemos dos personas menos alojadas en hoteles y en hostales. Y después, en el albergue hubo 37 personas, aparte hubo una persona, un hombre que se fue a una residencia mayor, le encontramos una plaza en una residencia de mayores y se fue para allí, y después los que están en el albergue de Teis, costeados por el ayuntamiento. Miren, en esta ciudad, todo el mundo que está durmiendo a la intemperie es porque no quiere ir a un hotel o a un hostal, porque se lo pagamos a todos. Vengan de donde vengan y estén en las condiciones en las que estén. Nosotros, a la gente sin techo en la ciudad de Vigo, les pagamos un hostal o un hotel. Y por tanto, cuando alguno les dice que no, les mienten. No quieren. En este momento, fíjense ustedes, tenemos 80 personas alojadas sin techo, y de las cuales 32 están en hostales y en hoteles. Y tan pronto nosotros sabemos de una persona sin techo en la calle, inmediatamente le ofrecemos un lugar para dormir, una habitación, en un hotel, en un hostal, si hay en el albergue, y si no, en el albergue de Santa Cruz. No hay nadie desatendido en esta ciudad. Y si le dicen algo, lo contrario, mienten. Porque no quieren. Hay alguna gente que no quiere y es su derecho. Bueno, saben que a todos aquellos sin techo que no quieren estar en hoteles, en pensiones, en hostales, en residencias, en los albergues, mantenemos atención a dónde están. No los dejamos tirados en la calle. Y les llevamos café caliente y tratamos de llevarles y que vayan a comer a los comedores. Es decir, les estamos atendiendo. Bueno, si dicen lo contrario, mienten. Ayer hicimos dos propuestas de sanción, identificamos 85 personas y controlamos 58 vehículos. El comportamiento de la ciudad en el respeto a las normas está siendo bueno. Prácticamente no hay incumplidores. Y desde luego cuando los hay los cogemos, los o las cogemos. Y entonces se les multa. Pero fíjense, ayer solo dos propuestas de sanción. ¿Qué es lo que ya cada vez se detecta menos? Pues las fiestas en los pisos. Bueno, porque cuando hay una fiesta en un piso y nos avisan, vamos. Y rápidamente identificamos a la gente, porque no se pueden hacer fiestas de personas y grupos que excedan lo que marcan las normas. Y la policía es eficaz. Por tanto, aquellos que hagan fiestas en pisos, los vecinos nos van a avisar por el ruido e inmediatamente la policía va a acudir. Y después, los que intentan entrar y salir, pues hacemos controles, porque queremos que las normas se respeten. Yo ayer lo que les planteé en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, les pedí que llegásemos a acuerdos.
que necesitamos hablar todos con el mismo mensaje. No puede estar el consejero de Madrid diciendo una cosa, el consejero de Extremadura otra y la consejera de Castilla y León otra. No, no puede ser. Tenemos que decir lo mismo, porque si no, los ciudadanos se desorientan y se desaniman. Y ahora que le estamos torciendo el pulso a la pandemia, en Vigo, en Galicia y en el conjunto de España, es más momento que nunca de llevar esto desde los acuerdos. Y llevarlo desde los acuerdos, pues significa esforzarnos en buscar puntos de encuentro, ¿verdad? Algunas polémicas que circulan, pues son polémicas un poco artificiales, ¿no? Por eso, mi posición en el Sistema Nacional de Salud, en el interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es pedir acuerdos e instar acuerdos, ¿verdad? Bueno, dimos una licencia de... saben ustedes que está en la zona entre Fátima, Vía Norte, cerquita del centro Vialia. Nos pidieron una licencia de aparcamiento para una superficie de 5.000 metros cuadrados. Este terreno está en un peri, en el peri sexto, Vía Norte, Travesía de Vigo, que está sin desarrollar, y se le puede dar licencia. Por tanto, el plan del 93 da uso residencial, pero no dice que no se pueda, entre tanto, dar uso de parking, y lo dimos. Y, por tanto, se va a hacer un aparcamiento en esa zona, que viene muy bien porque es una zona congestionada, con 180 plazas. Tienen que hacer un movimiento de tierra, tienen que, como es natural, acondicionar la superficie del terreno. Hay una edificación abandonada de 26 metros cuadrados que tienen que tirar, y vendrá muy bien ese aparcamiento. El aparcamiento estará ahí hasta que el ayuntamiento decida que hay que cerrarlo. ¿Por qué? Pues porque esa zona es objeto de un peri, va a tener algún desarrollo en algún momento y, por tanto, la licencia de aparcamiento es provisional, permanentemente provisional. Va a ser provisional hasta que se desarrolle ese peri y, por tanto, se lleve adelante. Por cierto, cuando se decida que se clausura ese aparcamiento no va a haber ninguna indemnización. Y por ahora, pues nos viene bien tenerlo y tenerlo de esta forma. Bueno, esta tarde la vamos con las rampas mecánicas de la Gran Vía, porque siguen siendo un éxito total. Ayer seguían llenas de gente y siendo tan y tan utilizadas. Bueno, el Partido Popular, el presidente de la Xunta y el vicepresidente de la Xunta están rabiosos, rabiosos, porque las rampas de la Gran Vía son un éxito histórico en la ciudad de Vigo. Y ellos querían que fueran un fracaso. El Partido Popular, el señor Feijóo y el señor Rueda querían que las rampas de Vigo de la Gran Vía fueran un fracaso, pues son el éxito del siglo. Utilizadas por toda la ciudad, utilizadas por la gente que tiene dificultades de movilidad, utilizada por la gente mayor, utilizada por la gente menor, utilizada por todo el mundo, todo el mundo. Y claro, el Partido Popular está rabioso, porque tenían preparada la celebración del fracaso de las rampas de la Gran Vía, la tenían preparada. El Partido Popular ya tenía carteles preparados para el fracaso y se comen los carteles con patatas, porque no son un fracaso, son un éxito. ¿Y qué éxito? Son la estrella de la Navidad de Vigo, pero van a permanecer. Y están rabiosos en contra, porque el Partido Popular de Vigo, a las órdenes de sus jefes de Santiago y el señor Feijóo, no soportan que a Vigo le vaya bien. No lo soportan. Y como pararon las rampas en tres tramos, de los seis tramos que iban a hacer, solo hicimos tres, porque nos los pararon con sistemas de dudosa legalidad. Nos pararon tres tramos de rampas. Y claro, ahora hay una demanda masiva en la ciudad de seguir hasta la Plaza de España, que era lo que queríamos hacer ya inicialmente. Pues lo vamos a llevar. Pues los vamos a llevar hasta la Plaza de España. Ya estamos preparándolo todo para continuar las rampas hasta la Plaza de España. Y esto, señores del Partido Popular de Vigo, señor Feijóo, señor Rueda, ya no hay quien lo pare. Ya no hay quien lo pare. Por cierto, en el PP de Vigo manda un señor que vive en Coruña y un señor que vive en Pontevedra. Claro, así le va al Partido Popular de Vigo, claro. Porque querían que fracasasen
las rampas. Y segunda cuestión. Bueno, hay un problema de movilidad ahora en la escultura de los rederos. Lo hay. Porque no está preparado para el nivel de gente que pasa por allí. Son aceras muy estrechitas, de un metro, y son aceras en las que no están preparadas para la enorme cantidad de gente que las utiliza. Y, claro, estamos asistiendo a una polémica que no es la polémica de verdad. La polémica no es si se trasladan los rederos o no y a dónde van. Ahora trataré de ilustrar a algunos que no entienden nada, trataré de ilustrarlos un poquito. Alguna gente hay que ilustrarlos, hay que tratar de que se documente, coja un poquito de cultura y se documenten, ¿verdad? Pero la cuestión es, y la pregunta es, ¿la estatua de los rederos en el sitio donde está permite el paso con la seguridad que necesitamos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la cuestión no es a dónde van los rederos. Los rederos, ya sabe, fueron diseñados para otro sitio, ya lo dije siempre, para otro municipio de Galicia, y se vinieron para aquí. Bueno, es una escultura sobre la que hay opiniones controvertidas, ¿verdad? Y yo tengo la mía propia, que la tengo y siempre la tuve, ¿verdad?, al respecto. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que la Xunta de Galicia, cada vez que puede, nos paraliza una obra. Nos paralizó las rampas y nos paralizó la humanización de García Barbón. Nos la paralizó. Y la paralizó, como les dije ayer, sin ningún criterio convincente. Porque la cuestión es la escultura de Asorey, que está en la rotonda de Isaac Peral, en la glorieta de Isaac Peral. Ahí hay una escultura preciosa de Asorey en granito y bronce. Pero aquel no es el sitio de la escultura. El día que llevaron aquella escultura allí se lucieron. Se lucieron. Fue un disparate llevar la escultura de Asorey de García Barbón a ese sitio. Fue un disparate. Esta es la foto de la inauguración de la escultura. Esta es la foto de la inauguración de la escultura. ¿Se dan cuenta dónde está? Está en la calle García Barbón, arrimada contra la pared de la bajada de Alfonso XIII. Se inauguró el 28 de septiembre de 1927. Vino los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y este es el acto de la inauguración. Y yo quiero que esta escultura regrese aquí. Quiero que la escultura regrese al sitio para donde fue hecha. Y fue hecha para aquí. Pero cuando hicieron el edificio, que por cierto es un edificio precioso, con el ascensor exterior, la quitaron. Y tiene que regresar a su sitio. Puede estar un poquito ladeada, puede estar movido unos metros con respecto a su ubicación original, pero yo quiero que la escultura de García Barbón regrese al sitio para donde fue ideada por Asorey, por seguramente el más importante escultor de la historia de Galicia. Y queremos que regrese aquí. Os damos la foto. Os la enviamos para que la tengáis, ¿no? Porque, claro, algunos se tienen que documentar. Algunos tienen que tener la documentación. Y esto es lo que yo siempre pretendía. Siempre quise que viniera para aquí. Porque, bueno, es el sitio para donde era, ¿verdad? Y, por tanto, ¿qué tenemos en mente? Nosotros tenemos en mente corregir los errores históricos de esta ciudad. Y quitar esta escultura de esta zona fue un error histórico. Fue un error histórico. Esa escultura nació para ahí. Y como se dan cuenta, la escultura tiene en la parte de atrás un tramo entero liso que era el que estaba arrimado contra el muro. Y esa escultura lo que sobresale del muro hacia Alfonso XIII. Por cierto, la calle de Alfonso XIII, que es el rey que inauguró la escultura. Y tenemos que recuperar la historia de la ciudad. Y tenemos que corregir los errores históricos. Fíjense cuántos estamos corrigiendo ya, ¿verdad? ¿Cuánto error histórico de Vigo estamos corrigiendo y retomando? Y este también. Vamos a corregir ese error histórico y vamos a llevar la escultura de Asorey, de García Barbón, para el sitio donde se colocó y donde, para donde nació. Y la Xunta volverá a decir que no quiere.
porque volverán a hacer política para no dejarnos hacer lo que queremos hacer. Y seguramente los rederos hay mejores ubicaciones, porque la ubicación que tiene ahora es una mala ubicación, porque no hay perspectiva para ver esa gran escultura. No hay perspectiva. Y ahora menos, porque ahora la gente pasa al lado. Y si nos dejaran trabajar, en vez de poner piedras en palos en las ruedas y piedras en el camino, mejor nos iba a ir, bueno, a la ciudad infinitamente mejor, claro. Pero no, no quieren, no quieren. Y yo quiero que el señor Rueda y el señor Feijóo se documenten, porque son los responsables de esto. Los responsables de esto y de habernos prohibido las obras se llaman Feijóo y Rueda. Y se documenten un poquito. Esta es la inauguración, aquí estaba. Yo ya sé que ninguno de los dos lo sabe, pues porque no son de aquí, tampoco es obligación que sepan todo. Pero, hombre, si se documentaran un poquito, mejor nos iba a ir. Sí, sí, señor Feijóo y señor Rueda se tienen que documentar. Tienen que versarse un poquito sobre esto y saber que queremos que se devuelva la escultura al sitio. Y claro que queda vacía la rotonda de San Peral. Y claro que es un gran lugar para poner ahí la escultura de los rederos, que es una escultura que tiene que ser vista en 360 grados y a distancia, con perspectiva. Pues este es el Vigo que vamos a hacer, le guste a Feijóo, le guste a Rueda y le guste al PP o no. Porque a mí me da igual lo que le guste a Rueda, a Feijóo y al PP. A mí me importa lo que quiera Vigo. Y vamos a recuperar la historia de la ciudad. Y por el camino, que algunos se vayan documentando algo. Que no les viene mal, no les viene mal. ¿Alguna pregunta? En superficie, sí, 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 sí. Yo creo que la inversión es de unos 70.000 euros. Es una superficie que tienen que acondicionar, tienen que establecer con las condiciones para el aparcamiento, pero está en superficie. Sí. Eso está al lado del Hospital Fátima, ¿no? Sí, sí, es la calle que, si te das cuenta, es la calle por la que va a salir la Vía Verde también. Sale por esa zona, no exactamente en esa calle, pero sale por esa zona. ¿Y eso lo ha pedido el hospital o alguien? No, esto lo pide un señor, que es el dueño del suelo, y que quiere hacer un aparcamiento, y vendrá muy bien, porque ahí se necesita aparcamiento. Se necesita por el hospital, se necesita por la zona, y se necesita también porque ahora abre el gran centro Vialia, y por tanto, cuanto más aparcamiento tengamos ahí, mejor. Por eso le dimos la autorización, pero es provisional, ¿eh? Cuando ese PERIS acabe, ese aparcamiento tendrá que desaparecer sin ningún derecho. No tendrá que ser objeto de ningún tipo de indemnización. Cuando se acabe el PERI o cuando lo decida el ayuntamiento. ¿Puedes recordar la inversión que se hizo en las escaleras hasta el momento y lo que está pendiente, o previsto, mejor dicho, de invertir? Las rampas, dices, sí, de Gran Vía. Unos 5,5 millones y está previsto en los otros tres tramos, pues otros 5 millones aproximadamente. ¿Preguntas telemáticas? Buenos días, señor caballero. Soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle, usted ayer decía que se hace un pleno especial el día 16 porque ha habido unas alegaciones de alguien a los remanentes. ¿Podríamos saber quién hizo las alegaciones? No sé si supongo que está en el registro del ayuntamiento. Si usted va allí, seguro que es público. ¿Pero no me lo puede decir usted? No, no. Porque no sé si está aceptada o no, y si no está aceptada, pues ni siquiera me preocupo de ella, claro. Porque usted sabe que... No, por documentarlo un poco también. Usted sabe que en este trámite solo se pueden presentar determinadas alegaciones de acuerdo con la ley. ¿De acuerdo? No se puede presentar cualquier cosa. En este trámite, este no es un trámite de enmiendas, ¿eh? Este es un trámite de alegaciones por cumplimiento de ley. Las enmiendas ya las hicieron los grupos municipales y ya se rechazaron. Ya se votaron. Entonces ahora hay un periodo en el que cualquier ciudadano puede hacer alegaciones, pero solo lo puede hacer en determinados supuestos de ley. Si no cumple sus supuestos de ley, ni siquiera llegan al pleno. ¿Y pero no sabe quién fue? No. Gracias. Porque ni siquiera sé si cumplen los requisitos o no. Yo solo me preocupo de las cosas que cumplen los requisitos. Si son ilegales, no. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno.